La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En hora con el corazón radio, una familia en comunión con Cristo presentamos la liturgia de las horas. 28 de octubre del 2021, jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de San Simón y San Judas Apóstoles. Y en el Perú, la fiesta del Señor de los Milagros. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos, Venid, adoremos al, al Señor, Rey de los, los Apóstoles. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de, de los, apóstoles. los Apóstoles. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merivá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid adoremos, Venid, adoremos al, al Señor, Rey de los Apóstoles. apóstoles. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Apóstoles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al, al Señor, Señor, Rey de, de los Apóstoles. Apóstoles. Himno. Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio, en comunión con Cristo y con el Padre. ¿A quién acudiremos cuando la fe va herida? Si no a vosotros, testigos vigilantes, que anunciáis con palabra poderosa lo que era en el principio, lo que vieron de cerca nuestros ojos y lo que vuestras manos tocaron y palparon del Verbo de la vida. Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. En quién descansaremos la duda y la esperanza, sino en vosotros, cimientos de la Iglesia, que habéis visto al Señor resucitado y oísteis al Espíritu revelar por el fuego y la palabra. El misterio de Cristo, que estaba oculto en Dios desde los siglos. Guardadnos en la fe y en la unidad, vosotros que ya estáis desde el principio en comunión con Cristo y con el Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Antífona del Salmo 18. Alabanza al Dios Creador del universo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Proclamaron las obras de Dios y meditaron sus acciones. Antífona del Salmo 63. Súplica contra los enemigos. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas. Y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua los lleva a la ruina, y los que lo ven menean la cabeza. Todo el mundo se atemoriza, proclama la obra de Dios y medita sus acciones. El justo se alegra con el Señor, se refugia en él. Y se felicitan los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamaron, Proclamaron las, obras las obras de, de Dios y, y meditaron, meditaron sus acciones. acciones. Pregonaron su justicia. Y todos los pueblos contemplaron su gloria. Antífona del Salmo 96. Gloria del Señor, Rey de Justicia. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego. Abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sión y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tus sentencias, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pregonaron su justicia y todos los pueblos contemplaron su gloria. Contaron las alabanzas del Señor y su poder. Y las maravillas que realizó. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1. Los apóstoles predican la cruz. Hermanos, el mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y si no, fijaos en vuestra asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él, vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Por eso yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y éste crucificado. Me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando os hagan comparecer ante gobernadores y reyes, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. Segunda lectura de San Cirilo de Alejandría, obispo, sobre el Evangelio de San Juan. Nuestro Señor Jesucristo instituyó a aquellos que habían de ser guías y maestros de todo el mundo y administradores de sus divinos misterios. Y les mandó que fueran como astros, que iluminaran con su luz no sólo el país de los judíos, sino también a todos los países que hay bajo el sol, a todos los hombres que habitan la tierra entera. Es verdad lo que afirma la Escritura. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama. Fue en efecto nuestro Señor Jesucristo el que llamó a sus discípulos a la gloria del apostolado con preferencia a todos los demás. Aquellos bienaventurados discípulos fueron columnas y fundamento de la verdad. De ellos afirma el Señor que los envía como el Padre lo ha enviado a Él. Con las cuales palabras, al mismo tiempo que muestra la dignidad del apostolado y la gloria incomparable de la potestad que les ha sido conferida, insinúa también, según parece, cuál ha de ser su estilo de obrar. En efecto, si el Señor tenía la convicción de que había de enviar a sus discípulos como el Padre lo había enviado a él, era necesario que ellos, que habían de ser imitadores de uno y otro, supieran con qué finalidad el Padre había enviado al Hijo. Por esto, Cristo, exponiendo en diversas ocasiones las características de su propia misión, decía No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Y también he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. De este modo, resume en pocas palabras la regla de conducta de los apóstoles. Ya que al afirmar que los envía como el Padre lo ha enviado a él, les da a entender que su misión consiste en invitar a los pecadores a que se arrepientan, y curar a los enfermos de cuerpo y de alma, y que en el ejercicio de su ministerio no han de buscar su voluntad, sino la de aquel que los ha enviado, y que han de salvar al mundo con la doctrina de que Él han recibido. Leyendo los hechos de los apóstoles o los escritos de San Pablo, nos damos cuenta fácilmente del empeño que pusieron los apóstoles en obrar según estas consignas recibidas. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Y vuestro fruto dure. Te de un acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti Señor te reconocemos. A ti Padre Eterno te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti se ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo, defensor. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios, en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos llevaste al conocimiento de tu nombre por la predicación de los apóstoles, te rogamos que, por intercesión de San Simón y San Judas, tu iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.